Ya, entonces, les estaba comentando, ¿no? Desde que ahorita ha marcado su asistencia allá, ahora sí. Ahorita ha marcado su asistencia, a ver, Paz Goñas, Vergara, Montaño, Rosas, Matos, Allison, Olivos, Paz Goñas de nuevo y Félix Payano. Muy bien, muy bien. Esa es la asistencia ahorita de radicación. Y justamente para mencionar el tema de radicación, justamente para mencionarlo claramente, recordar que radicación se refiere, es muy parecido a la potenciación. De hecho, cuando pasa a través del paréntesis, pasa a través del igual, justamente una potenciación cambia a radicación. Es como el caso de la suma. ¿Cuál es el contrario de la operación de la suma? ¿Cuál es su inverso de la operación de la suma? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien me puede decir cuál es el inverso de la operación de la suma? La resta, uno. La resta, correcto. ¿Alguien me puede decir cuál es el inverso de la multiplicación? La división. La suma. La división. La división, La correcto. división. Ahora te voy a preguntar, ¿cuál es el contrario de la... ¿Cuál es el opuesto de la resta? La suma. La suma. La suma. Suma. Así es, el contrario de la resta es la suma. ¿Y cuál es el contrario de la división? La multiplicación. La Multiplicación. multiplicación, en La efecto, así es. multiplicación. Ahora, vamos a ver lo siguiente, vamos a ver la operación que también vamos a utilizar más. La potenciación. ¿Cuál es el contrario de la potenciación? La división. La radicación, ¿ya? La radicación es el contrario de la potenciación. Entonces, cuando hablamos en el igual, cuando hablamos justamente en el igual, la potenciación es el contrario de la radicación, ¿ya? Hay que tenerlo en cuenta. La potenciación es el contrario de la radicación, ¿ya? Entonces, cuando algo pasa a través del igual y cambia su signo y cambia, nosotros decimos de que algo que está potenciando cambia a radicación, ¿ya? Ya lo que está radicando cambia a potenciación, es lo mismo, ¿ya? Pero para esto, nosotros recordemos, ¿qué es una potenciación? Una potenciación, recuerda, es que es, le colocamos un número encima y eso indica la cantidad de repeticiones que tiene en multiplicación. O sea que si tienes, por ejemplo, 2 elevado a la 4, ¿cuántas multiplicaciones tendrías si tuvieras 2 a la 4? 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Exacto. Tendrías 2 por 2 por 2 por 2. ¿Alguien me puede decir cuánto es 2 a la cuarta? ¿Alguno de ustedes me puede decir? 16. 16. Así es, 2 a la cuarta es 16. Muy bien. ¿Alguien me puede decir cuánto es 2 al cuadrado? Estoy tomando nota. 4, 4. 4. Bien, 2 al cuadrado es 4. ¿Alguien me puede decir cuánto es 5 al cuadrado? 25. Bien, alguien me puede decir, a ver, alguien me puede decir, a 25. ver, digamos, cuánto es, ¿qué te parece 7 al cuadrado? 7 al cuadrado, ¿cuánto será? 49. 14. 7 al cuadrado es 14, son 343. 343. 7 al cuadrado, al cuadrado, 7 al no al cuadrado es cubo. 49. 7 al cuadrado es 49. Exacto, 7 al cuadrado es 49. Entonces, cuando te dicen cuadrado, te indican solo dos repeticiones. Justo alguien por ahí mencionó 343, pensando de que tal vez, me imagino yo, que estabas pensando seguramente en tres repeticiones. Entonces, cuadrado es a la 2 y cubo es a la 3. Entonces, a ver, veamos la diferencia. ¿Cuánto sería 7 al cubo? ¿Alguien me puede decir cuánto sería 7 al cubo? 343 o 343. A ver, es sí, exactamente O cubo. 343. En efecto, es 343. Así es 343. Bien, entonces voy a colocarles aquí una ficha a continuación en pantalla que no es la separata. Es una ficha que justamente he preparado especialmente para que puedan participar y puedan, puedan indicarme las potenciaciones. Ya, esperen un segundito que lo estoy cargando.
primero. Ya, profesor. Profe, la pantalla congelada. ¿La pantalla está congelada? La tuya. Sí, la tuya. Ya, pero del resto la pantalla está congelada. Yo también no. Veo eso con la pantalla. Sí, pero también está congelada. La tuya también está congelada, Mario. Eso es porque no tengo internet. No tenemos mucho internet en mi casita. Pero solamente la de usted, la de nadie más. Solamente la de usted. Los demás están bien. Lo que pasa es que como yo soy el anfitrión de la reunión, por eso es que la mía se lentea un poquito. Por eso es la mía que se lentea un poco, pero normalmente no se debería, ¡chocolate! No se debería lentear. Pero en mi caso sí lo hace porque yo soy el anfitrión. Sí, ¿sigue la imagen colgada? Sí, me he sembrado. Yo soy chocolate. Sigue la imagen. ¡Mega Dani! Dios me abro. ¿Sigue mi imagen congelada? Sí, profesor. Sí. A ver, un segundito. Sandra, ¿le puedes llamar Chocoblox o Dani? Cualquiera. Dani es para mí. Profesor, su pantalla se congeló con su audio. Profesor. ¿Se congeló otra vez? Chocolate. Sí, está congelada. ¿Qué hago? Sigue congelada. A ver. Sí. ¿Cómo es el meme? Profe, no ha compartido pantalla. A ver, chocolate. Un segundito. Sandra. Ay, mi sí. Es que pensó que su clase está congelada. Pantalla congelada. Sandra, dime. Chicos, solamente una pregunta muy pequeña. Tranquilo. Eso no se le ve un enojo para eso, chicos. Al público. Sandra, dilo tú, por favor. Chocolate. ¿Lo puede ser Chocoblox o Dani? Dani. Dime, Sandra. ¿Qué pasa con Macho? Por cierto, tú no... No sé. Dani, ¿le digo o no le digo? Lina, ¿le digo o no le digo? ¿De qué cosa? ¿De qué? En la vida real. Lina. No. Ya, no voy a decir nada. No. Aunque debería decirlo porque es la venganza de lo que tú dijiste. Espera. Yo escogí a Dani porque Lina. Dani es rico en Roblox y yo soy rico. Solo por trabajar en Piggy nomás me dan Robux al mes. Matthew, dilo. Dile, Matthew, ya igual. No importa. Llevo una excusa. Di. Dilo. Piggy por Roblox. No son. No son esposos. Son otra cosa, son amigos. Sí. Lina y Dani en YouTube ahí está. Ellos son novios, ya pues. Pero acá, como es nuestro grupo, somos amigos. Sí. Como nuestro grupo, somos amigos. Sí. Aquí nadie es novio de nadie. Ok, foto. ¿Puedo tomar foto? ¿Porque somos niños? Nunca paras de hablar. Voy a tomar foto.
a los que están presentes. ¿Tú lo tomas? Ya tomé foto, no sé. Qué malo. Parece para mi cámara. Mira la foto. Estoy mucho más aburrido. Que dice tío. Ahí no estamos todos. Abdel, cállate la boca. Cállate, que nadie te quiere escuchar. Pregúntenme un lugar que esté en el planeta Tierra, un lugar, cualquier país, cualquier continente. Pregúntenme. La capital de Francia. ¿Japón? Japón. Ok, lo voy a buscar, ya lo encontré. ¿Dónde? Cancún. ¿Qué? Tengo un mapa donde sí, pero está roto. Pero eso no significa que está malogrado. Escríbanlo en el chat y pregúntenme. Ahí está, a ver, Matius, dale Europa, la vuelta. Europa, Europa. Ya, déjalo ahí. ¿Quieres comentarte algo? México, ya, yo Estados Unidos, yo Estados Unidos. No, ninguno. Ya, otra vez vuelta, la ruleta de la suerte. Vamos, Europa. Pero... ¡Casi! Ah, ¿verdad, no? Casi, papá mío. A ver, otro, a ver, gira. La cosa es la vencida. No da. ¡Ah! ¡No! ¡No! Se pasó el mío. La puerta. Mi tía Mari se fue a Costa Rica. Crucen los dedos a que caiga en Sudamérica, en América. Chicos, quiero comentarle algo que escribí en el chat. Mis amigos. Se movió tía solo. Tía Mari se fue a Costa Rica. Se movió solo. Se movió solo mi mapa. Ya. Ay, tía Mari se fue a Costa Rica en un país de Centroamérica. Dani. No, me voy a aparecer una alerta y recuerdo que se... Dani, ¿sí? Lina, dime. Díganme en qué, apuesten en qué lugar va a caer. No cae en ninguno de nuestros países. Europa. No va a caer. Va a salir. Te apuesto que sí. Y sale en el mar. Ya, yo elijo el mar. ¡Tomposa! Oigan, miren. Willy Perro. ¿Qué será de ti cuando Trolley? No vayamos de la cárcel. ¡Ah! ¿Llamo a Trolley o qué? ¿Damaris está aquí? ¿Aló, Trolley? ¿Damaris, estás aquí? No está. Sí. ¿Cuántos animales tienes? 5 pollos, 99 conejos, 50 tortugas y 100 perros. Y 24 hamsters. Y 2 loros. ¿Sí o no? Algo así. Más adelante. Yo en la calle he visto un lorito. Ah, sí. Tal vez escapa de algún destino. Sí, César, se llama Rocco. El que me guarda los carros cuando juego a Free Fire. Mike. ¡Animal! Es un animal, ma. Sí o no, miren nomás cómo se apodera del mueble. Ah, por cierto. Mike.
Los poderes del mueble. Eso es mío. Mateo. Dime, Sandra. Yo tengo un perrito. ¿Y cómo se llama? En el grupo. Perderte. ¿En qué continente está España? Bueno, jóvenes, parece que estoy presentando varios problemas técnicos. Por más de que estoy tratando de solucionarlo, a cada rato se me está cerrando las diapositivas, se me está cerrando todo, cada vez que lo trato de abrir. Profe, ¿y por qué no la clase la suspende y lo hacemos en la tarde? No, por ejemplo, no, tenemos que ir avanzando ahora. Miren, vamos a ir avanzando al menos parte de lo que es radicación, ¿ya? Profe, pero solo nos va a dar 10 minutos. Pero ya son las 8:30. Igual, tenemos que ir avanzando todo lo que podamos. El hecho de que hemos perdido una regular cantidad de tiempo no quiere decir que vamos a dejar de perderlo todo. Ya son las 8:30. Pato, 15 minutos para que la grabación termine. Si les digo, por ejemplo, 2 al cubo, como dice ahí en la pantalla, 2 al cubo, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 2 al cubo? A ver, ¿quién me puede decir? 8. Así es, 2 al cubo es 8 en efecto, porque es 2 por 2 por 2 por 2 es 8. Ahora, ¿qué pasaría si te digo, digamos, si te digo 5 al cuadrado? ¿Cuánto es 5 al cuadrado? 25 en efecto. Todos saben que 5 al cuadrado es 25, porque 5 por 5 es 25. 2 a la cuarta. 2 a la cuarta, ¿cuánto es? 16, correcto, 16. ¿Alguien me puede decir cuánto sería? A ver, ¿cuánto sería? A ver, este número especial. ¿Cuánto sería 3 a la quinta? 3 a la quinta, ¿cuánto es? 625. ¿Cuánto? 125. 625 a la 3, 3 a la quinta. 125. No es 125. Eso es 5 al cubo. ¿Cuánto? 625. No, tampoco es. 225. 243. Muy bien. Profesor, eso había dicho Damaris. Es 243. Ah, ¿dijo Dana 243? Sí, Damaris había dicho. A ver. Yo levanté la mano, pero no me prestaste atención. 9 por 3, 27. 7 por 3 es 81 y 81 por 3 es 243. Entonces tendrías que haber multiplicado el 3 5 veces. 3 por 3, 9, 9 por 3, 27, 27 por 3, 81 y 81 por 3, 243. Entonces, esto se llama potenciar, aumentar la cantidad, pero en el caso de la raíz, por ejemplo, si te digo el número 16, por ejemplo, cuando te 4, la raíz cuadrada de 16 es 4. A ver, un momentito, por favor, déjame explicar. Cuando tienes una raíz, tienes que dar dos números idénticos. No importa la cantidad que sea, tú tienes que dar dos números idénticos. Cuando hay solamente ese símbolo nada más. En ese 4, los dos números idénticos serían 4 por 4 es 16. Es decir, el número se lee raíz cuadrada de 16. Y la raíz cuadrada de 16 sería 4. ¿Qué pasaría ahora, si te digo la raíz cuadrada de 169? ¿13? Exacto, muy bien, es 13. La raíz cuadrada de 269 es 13. Si te pregunto cuánto es la raíz cuadrada de... la raíz cuadrada de... a ver... ¿qué te parece la raíz cuadrada de 144? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 144? 12. Muy bien. Si sí, te 12. Pregunto la raíz cuadrada de 4... No, que es 2. Dos. Muy bien. Así ya saben que la raíz todos saben que la raíz cuadrada es así, igual a 2. Pero cállate. La cuestión es cuando tú tienes un número encima de la raíz. Cállate. Es decir, si tienes un número aquí, si tienes ahí, por ejemplo, no se muestra el número, tú dices automáticamente que es raíz cuadrada. Pero si tiene un numerito ahí, como por ejemplo ese 3 que está ahí, está hablando de una raíz cúbica. Entonces, tú estás buscando 3 repeticiones que te dan 8.
Entonces, ¿qué tres repeticiones te pueden dar 8? Tres repeticiones te puede dar 8. Dos. Dos, ocho. Dos, cuatro. La raíz cúbica cuatro de 8 es 2. La raíz cúbica de 8 es 2. La raíz cúbica de 8 es 2. Es 2, tío. ¿Qué pasaría si te digo la raíz cuadrada es 64? Mami, se está comiendo. Que la raíz cúbica de 64. ¿Ocho? La raíz cúbica es 64. ¿Cuánto? Dije primero que es 8. La raíz cúbica no es 8. La raíz cuadrada es 8. Pero la raíz cúbica... Yo también sé, pero ustedes piensan que estoy copiando cuando yo estoy diciendo... La raíz... A ver, a ver, ¿quién es ese jovencito que interrumpe tanto? Adriano. Adriano. Hay alguien que interrumpe demasiado. Cada vez que hablo algo, hablo media hora. Adriano interrumpe demasiado, por eso no deja hacer nada. En todas las clases. No solamente en estas, sino en todas. Ya, silencio, profesor, ya, más que también a... Y Matis, tú también, porque no dejas de explicar al profesor. Y es porque, por eso a veces yo no entiendo nada. No quiero ser de tan mala ni con mis compañeros están quejando, pero es que a también a veces Chantel quiere participar. Ya, a ver, silencio, por favor. Claro, entonces, y luego le dicen que... No quiero que se enojen, caigan ni más. Sí, es lo que pasa. Está bien, saldré de la reunión. Bien, entonces le decía, la raíz cúbica de 64 no es la raíz cuadrada de 64. Si tú buscas la raíz cuadrada de 64, como por ejemplo si tú pones acá, no lo voy a poner acá encima. Si tú pusieras la raíz cuadrada de 64... La raíz cuadrada de 64 sería 8, ¿no? Porque 8 por 8 es 64. Pero la raíz cúbica de 64 es un número que se repite 3 veces. Eso quiere decir 4 4 por 4 es 16. Tú multiplicas 4 por 4, 16. Y 16 por 4 es 64. Entonces, la raíz cúbica de 64 sería 4. Entonces, teniendo en cuenta eso, nosotros vamos a resolver la separata que tenemos a continuación, que no es tan larga, y también la podemos resolver ahora. Aquí dice la raíz cuadrada de 16. ¿Alguien me puede decir cuánto es la raíz cuadrada de 16? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. 4 más la raíz cúbica de 8, ¿cuánto es? La raíz cúbica de 3, ¿cuánto es? La raíz cúbica de 8, perdón, ¿cuánto es? Hace un momento lo vimos en pantalla. La raíz cúbica, tres números idénticos que te dan 8. Dos. Más la raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? Cinco. Quiero hallar esa suma, ¿cuánto sale? 4 más 2 más 5, ¿cuánto sale? 11. Muy bien. Vamos al que sigue. Siguiente operación, dice raíz cuadrada de 121. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 121? 11. 11 menos la raíz cuadrada de 4. 2 por la raíz cuadrada de 9. 3 más la raíz cuadrada de 36. 6. Entonces tendrás 11 menos, a ver, entonces el ejercicio se ve, recuerda que Primero resto 11 menos 9. A ver, primero resto 11 menos 9 o multiplico 2 por 3. 2 por 3. Se multiplica 2 por 3. Así es, 2 por 3, 6 más 6. Sí. ¿Cuánto sale eso? 11 menos 6 más 6. 12. 11. ¿Sí? 11 menos 6 más 6. 1. 10. A ver, chicos, un segundito. A la cuenta, 11. Bien, jóvenes, entonces continuando, les decía 11, es 11, profesor. Salió. 11, exactamente. 11. Tenemos el que sigue. Raíz cuadrada de 49, ¿cuánto es?
¿Cuánto es la raíz cuadrada de 39? Dos números idénticos que son 49. 7 por raíz cuadrada de 25, ¿cuánto es? 5. Más raíz cuadrada de 16. 4. 4 por raíz cuadrada de 81. 9. ¿Qué hago primero ahí? ¿Sumo 5 más 4 o multiplico 7 por 5 y luego 4 por 9 y después? Multiplico. 4 por 9 es 35. 4 por 9 es 35. Más 4 por 9. 4 por 9. También hay una multiplicación que es 7 por 5. 4 por 9 es 36. ¿Cuánto sale esa suma? 71. Siguiente problema. La raíz cuadrada de 144, ¿cuánto es? 12. Sobre. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 9? 3. Así es. Menos. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 100? 10. Debajo es 5. Abajo es 5. Abajo es raíz cuadrada de 25. 5. La raíz cuadrada de 5. Muy bien. ¿Qué hace 12 aspa? Entre 3, aspa. ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto es 12 entre 3? Aspa. No, no hace falta el aspa, porque mira, ¿cuánto es 12 entre 3? 12 entre 6. 3, ¿cuánto 12 es? 4. ¿Cuánto es 10 entre 5? 2. ¿Y cuánto es 4 menos 2? 2. Muy bien. Raíz cúbica de 27, ¿cuánto es? 9. 3. ¿Tres números idénticos? 3, porque mira, 3, 9, 9 por 3, 27. Es 3. Por 16, ¿cuánto es? 8. 4. Más raíz cuadrada de 69, 169, ¿cuánto es? 13. Entonces tenemos 3 por 4, 12, más 13. ¿Cuánto sale eso? 25. Vamos al que sigue. Raíz cuadrada de 36, ¿cuánto es? 6. 6. Entre paréntesis, después está, entre paréntesis tenemos raíz cuadrada de 9, 3. ¿Cuánto es? 3. Más raíz cuadrada de 81, ¿cuánto es? 9. Menos raíz cuadrada de 49, ¿cuánto es? 7. Primero hacemos la operación del paréntesis, que dice 3 más 9, ¿cuánto es? 12. ¿Cuánto es 3 más 9? 12. 12 menos 7. 12 menos 7. 5. Entonces tenemos 6 por 5 que dice en el paréntesis. ¿Cuánto es 6 por 5? 30. Correcto. Luego tenemos en la parte de adentro, primero tienes que hacer la raíz que sea más interior. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 16? 4. Claro, exactamente. Primero la raíz más interna es, la raíz cuadrada de 6 es 4. Pero tienes una raíz más afuera. Entonces, ¿cuánto es la raíz de 4? 2. Así es. Primero tienes 2. Más. Luego, en el otro tienes primero la raíz cúbica de 64. Tres números idénticos que te dan 64. ¿Cuáles serían? 4. La raíz cúbica de 64 es 4. 4. Pero tienes una raíz cuadrada afuera. Entonces, ¿la raíz cuadrada de 4 cuánto es? 2. ¿Y 2 más 2 es? 4, perfecto. Por último tenemos a la raíz cuadrada de 144. ¿Me pueden decir 12. Cuánto es la raíz cuadrada de 144? 12. Más raíz 10. Cuadrada de 10. ¿Cuánto es? 10. Más raíz cuadrada de 36. 6. ¿Y la raíz cuadrada de 49 cuánto es? 7. Muy bien. Ahora vamos a igualar esta cantidad. ¿Cuánto es 12 más 10 más 6? 28. Correcto.
28 entre 7. 4. 4. 4. Correcto. Y como ven, terminamos las actividades que serían hallar el resultado de esta cantidad de raíces cuadradas. Como ven, terminamos absolutamente toda la primera separata que no les había colocado mucho. Justamente, y en esta separata no hay tarea. Como ven, profesor, podemos llegar a la un minuto meta. Para que termine la clase. Uy, a profe. Ver, chicos. No, ya acabó. A ver, chicos. A ver, un segundito. A ver, déjenme comentarles lo siguiente. Ahora sí es hora de que profe. A ver, un segundito. A ver, chicos. Por ahí a cada rato estoy escuchando a varios que están teniendo ahí, por ahí uno o dos, que estoy escuchando que están teniendo mucho control sobre... ¡Ya son las 8:45! ¿A qué hora termina? Entonces, escúchenme, chicos. Si ustedes tienen alguna, tienen algún apuro, ustedes pueden retirarse. Nadie les está diciendo, ¿qué? ¿Se ha conectado? Yo no les estoy diciendo eso. Escuchen, yo no les estoy diciendo eso. La idea de que ustedes hayan cambiado la programación de Zoom a Google Meet es que en Zoom la clase duraba 40, 45 o 40 minutos exactos, sin pasarse un minuto. Pero a veces nosotros los profesores requerimos avanzar un poquito más de tiempo, a veces un poquito menos de tiempo. Entonces, en la idea de que ustedes hayan tenido Google Meet ahora desde año, justamente no haya problemas con el tiempo al momento de hacer una clase. Entonces, por eso es que se les da 15 minutos más. Entonces, esos 15 minutos pueden ser utilizados por si acaso, si es que de repente la clase no se terminara en el tiempo requerido. Entonces se les da esos 15 minutos para que se pueda terminar. Entonces, no es que ya son 8:45 y ahorita cortan, no. Si fuera así, lo hubiéramos dejado todo en Zoom el año pasado. Pero hemos cambiado el Google Meet para poder justamente tener un poquito más de tiempo, o a veces inclusive menos de tiempo. Entonces, por eso es que se está haciendo este sistema. Ya, si alguno tiene algún apuro por cortar exactamente a las 9:45 en punto, hágalo. No hay problema, yo no me voy a molestar. Entonces, pero tampoco estén incitando a sus compañeros, ya son 9:45, todos sálganse. Tampoco estén incitando a eso, ¿ya? Así que les voy a pedir, por favor, de que si ustedes están pendientes de la hora, si hay dos jovencitos que están pendientes de la hora, corten la videollamada y tomen su receso. Eso no es ningún problema. Dime, César. Profesor, no sé si usted estaba, pero bueno, desde cuando usted estaba con los problemas técnicos, estaban haciendo mucha bulla. Y bueno, ya, en ese rato es como si el profesor hubiera salido del salón. En ese rato, sí. Bueno, esas son cosas que yo tampoco puedo evitar. Si ustedes se ponen a conversar entre ustedes, yo tampoco puedo evitarlo porque ustedes son niños. Si ustedes quieren conversar con sus amiguitos, yo tampoco puedo evitar eso cuando el profesor no está. Pero en hora de clase sí les voy a pedir, por favor, de que si les estoy diciendo participen. Pero en el si caso de explicando, Abdel estaba respondiendo, no estaba interviniendo. Y Mati le dice, cállate, con Zaira. Lo mismo, profesor, yo estoy diciendo, solo que Zaira y Matthews no quería ser groseros con ellos, pero es que estaban diciéndole, cállense. Yo le estaba diciendo, Abdel, un ratito, pues también queremos participar, quería decirle, pero él ya se había salido. Ah, ya, sí, eso en realidad, ¿saben qué pasa? En realidad lo que dice Romy, en realidad sí, yo sé que puede resultar un poco incómodo, pero lo que pasa es que algunos jóvenes que contestan más rápido porque están un poquitito más adelantados y a veces inclusive están un poquito más preparados. Entonces, la cuestión es que justamente sus compañeros, como están un poquito más preparados, profesor, entonces ellos ven una pregunta y a ver justamente de lo que estoy hablando, Adriano. Mira, justo de lo que estoy hablando hace un segundo, lo primero que haces. Si quieres retirarte, hazlo. Yo no estoy deteniéndote, Adriano. Si quieres salir, no hay ningún problema. Puedes hacerlo. Pero no estés incitando a tus compañeros a que quieran retirarse también junto contigo. Si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo. Ustedes saben que las clases en Google Meet son justamente clases en las que el tiempo no está coordinado. Entonces, la clase puede durar un poco más como puede durar un poco menos. Entonces, vamos a continuar hablando de esto porque ahorita ya son 8:49 y ahorita ustedes ya tienen que tener aunque sea un receso para que puedan ahí acomodar sus cuadernos. La siguiente hora no vamos a trabajar radicación, vamos a trabajar la segunda separata que es operaciones combinadas. Así que ténganlo a la mano, ya saben que esta separata se las he mandado con anticipación del día domingo. Entonces,
pueden salir y nos volvemos a reingresar a las 9 en punto, ¿ya? Salgan okay, ahora profe. Sí todos, chicos. Chao. Cuídense, profe. Chao, chicos. Salgan ahora para que puedan entrar a las 8. Chao, profesor. Chao, chao, profesor. Chao, profesor. Luego, chicos. Nos vemos, público. Suscríbase al canal de Brian y de Pinozas para ver, para no perderse videos como este. Adiós.